increíble que vayamos de viaje y no pongas gasolina. Que la he puesto, lo único que se ha gastado muy rápido. Este coche consume mucho. Rápido. Consume mucho este coche. Estamos en medio de la nada. No tenemos comida, ni tenemos agua, ni sitio donde quedarnos. ¿Qué propones que hagamos? Mira, las discusiones no valen de nada. Yo creo que podríamos probar suerte en esta casa. Tiene sí, pinta de... además hace frío y está anocheciendo. Entremos. No sé por qué me da mal rollo esta casa. Pero mejor que no. Fuera. Llama. ¿Qué pasa? Que es que el coche se nos ha quedado abrigado, se nos ha quedado sin gasolina y pensábamos que nos podía dejar llamar. Pase. Pero no podrán hacer nada hasta mañana, la línea está cortada. ¿Pasa? ¿Que se enfría la casa? Solo hay una habitación libre. Denme su nombre, que os apunte. Sí, somos Eduardo García y Cristina Valero. ¿Vale? ¿Cuál es la habitación? Acompáñame. Tienes la nariz impresa en el armario. Vaya, que no se ve nada. Encienda la luz, cariño, a ver si vemos algo. No funciona. Creo que hay una lamparita. Oh, mejor. Fíjate, qué desastre de habitación. Sí. Y es como si hubiese clientes que no se hubiesen terminado de ir. Es muy sí, raro está todo esto. Todo por medio y no me gusta este sitio, Edu. Pasa nada. Tenemos que aguantar. Quiero irme a casa. No sé. Otra cosa es, ¿podemos ir abajo? A ver si hay algún teléfono tiene en línea. Sí, sí, sí. Vamos. Te sigo. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? Me parece haber visto a alguien. Bueno, vamos para abajo. Sí. Si hay un teléfono que debe estar por allí. Bajamos. Vamos a investigar. Tranquilo, más bien. Más bien. ¿Será esta? Sí, viene de aquí. Es la habitación de un niño. Me da muy... Ah, no, Dios. Déjalo. ¿Sí? Han colgado. Estaba desconectado. No. No. Edu, Edu, vámonos de aquí, vámonos, vámonos. Tranquila, por favor, tranquila. Vámonos de aquí. Tranquila. ¿Quién está ahí? Que no pasa nada, tranquila. Mira, no hay nada. ¡Sí! No hay nada. ¿Ves? Vamos, ven.
nada. No. Thank you.